Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNCE, SIED, organizó una reunión de trabajo a través de dos consejos, el Consultivo de Educación a Distancia y el de Asesoramiento Técnico Informático. Ambos fueron integrados por representantes de las distintas facultades y escuelas de la UNCE. Se trabajó en los temas Educación a Distancia y Educación Mediada por Tecnologías, con consignas específicas del campo de acción de cada consejo. La reunión finalizó con una puesta en común de posibles líneas de trabajo compartidas entre los consejos y el SIED. Se realizó la jornada de formación universitaria, formulación de proyectos de voluntariado universitario y proyectos de extensión, a cargo de Daniel Herrero, secretario de Extensión Universitaria, y de Sebastián Álvarez, jefe de programas y proyectos de la Universidad Nacional del Centro. Se abordaron aspectos relevantes de la formulación de proyectos, el estado de situación de la extensión y su función en la Argentina, y su importancia como práctica preprofesional y profesional. Se realizó el cuarto encuentro de la Cátedra Libre Laudato Si, con la presencia del catedrático venezolano Dr. José Ángel Quintero Weir, de la Universidad de Zulia, Venezuela. El Dr. Weir, quien a su vez es miembro de Huayngüeragua, una organización intercultural de educación para la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, brindó una charla sobre Querida Amazonia, un documento de importancia magisterial que presenta de forma explícita los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Pues entonces, como vemos, el principio, fundamento de la vida, es la energía que cortamos y compartimos entre todas las comunidades de seres que estamos. Y estoy hablando de plantas, animales, insectos, aguas, tierra, viento, montañas, selvas, desiertos, seres visibles e invisibles y, por supuesto, las comunidades humanas. Para los pueblos indígenas, Dios no es una entidad inasible porque sea invisible, sino que, por el contrario, es la manifestación de su hacer en todo aquel lugar, tiempo, donde la vida es capaz de florecer. Es decir, Dios es una manifestación. El programa Acercar Derechos, que articula con la UNCE, realizó la entrega de certificados de finalización del dispositivo grupal para la autonomía económica. Este espacio brinda acceso a distintas instituciones para facilitar cursos de capacitación, herramientas y acompañamiento a mujeres en situación de violencia por motivos de género. En simultáneo con el acto, se instaló una feria de productos a cargo de las integrantes del programa. Tiene que ver con no centrar los abordajes o los acompañamientos solo en el acceso a la justicia o solo en lo psicológico en términos de acompañamiento o de tratamiento, sino brindar condiciones materiales y de acceso a otros derechos dentro del Estado para que las personas puedan rearmar, digamos, su trayecto de vida, terminando la escuela, consiguiendo un trabajo, aprendiendo a hacer un CV, ¿no? Diferentes cosas que muchas veces han estado negadas para las mujeres. Bueno, este dispositivo les viene a promover y a generar el espacio. Ha durado 4 meses, todas ellas lo han finalizado y para nosotras es para festejar, porque, bueno, ha sido su primera vez de acceso a la universidad como espacio físico o como espacio de formación. Ellas han tenido acceso a diferentes instituciones que por ahí no conocían para terminar su escuela. Con el acompañar, muchas han empezado pequeños negocios. Junto al Ministerio de Trabajo de la Nación hemos apoyado esos pequeños negocios con el programa de empleo independiente. Todo eso implica transferencia de recursos, dinero para ellas. Así que, bueno, hoy han culminado ese proceso que ha sido una inventiva colectiva de este programa. Pertenezco al PAD, que es el programa Acercar Derechos, y he sido beneficiaria, he recibido una ayuda económica, lo cual me ha permitido gestionar mi microemprendimiento, pero así se empieza una pequeña empresa. Me ha servido de mucho porque yo sufrí violencia por parte de mi hermano. No tenía dónde vivir. Hoy en día ese sigue siendo mi incógnita todavía, pero de otra perspectiva, mejor, con apoyo psicológico, social, emocional. Los talleres que hemos ido realizando me han servido de mucho para mi autonomía económica. Y bueno, el programa lo que trata eso es de sacarnos de situaciones de violencia
que no solo puede ser de pareja, sino familiares y de diferentes situaciones. Y violencia no es solo violencia física, sino también emocional, psicológica, verbal, porque eso daña, duele, lastima. Y este taller ha sido como para empoderarnos, para hacernos fuertes, para que uno vea la realidad, que no está sola, que somos muchas las mujeres que sufrimos y estando unidas podemos cambiar.